Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy le doy la bienvenida al doctor Claudio Santamaría. La claridad de sus explicaciones en otros medios nos contagió el deseo de invitarlo. Y no es casual que utilice la palabra contagio, ya que lo invitamos para hablar de la gripe A. Él nos dirá si es correcto hablar de contagio y si estamos frente a una emergencia médica. Gracias por tu visita, Claudio. No, gracias a ustedes por la invitación tan generosa. Y además por insistir con este tema que se está convirtiendo o haciendo preocupantemente familiar. La verdad que sí, después del 2009, donde tuvimos realmente una epidemia muy grave, hoy en Argentina las cifras son alarmantes, hoy tenemos al día de hoy 50 muertos distribuidos en todo el país, concentrados más en la región central del país y norte, Salta, Tucumán, Santa Fe tiene 14 muertos. Y un contagio... Te corrijo, reportaron ayer 16, y uno en Chaco y otro en Corrientes. Y la verdad que sigue creciendo todos los días mucho, y hay una demora entre que lo reportás, llega al ministerio, el ministerio anda por 35... los medios confirmados son por directores. De hecho, hace 10 días se murió en González Catán una médica de 32 años del Hospital Simplemente Evita que no se quiso vacunar. Digo, y las poblaciones de riesgo está el personal de salud. Digo esto porque mucha gente dice, no, la vacuna, que pin, que pan. Si no te vacunás, la verdad es que las complicaciones son muy serias. Ya vamos a llegar a eso, pero si me permitís, junto con la aparición de la internet, surgieron los ciberpacientes. Con anterioridad a los medios virtuales, los medios masivos llevaban temas de salud a los hogares. Hoy es común que ante la consulta, antes o después de la consulta con el médico, recurramos a la web. ¿Es recomendable esa práctica? Te diría algo que se va a entender muy fácil. Así como una novia o un novio no se puede tener virtual, la medicina tiene que ser real. Lo que la gente lee puede ilustrar, puede informar, pero digo, lo comparo con el amor porque digo, los besos pueden ser virtuales, puedo mandar emoticones, puedo tener mucha información de una mujer o de un hombre, hasta que no lo besé, no lo abracé, no compartí una cena, no lo agarré de la mano, no sé qué pasa. En la medicina, si el médico no revisa al paciente, no lo escucha, no lo palpa, no lo percute, no lo oculta y después le hace la historia clínica y lo revisamos y le pedimos, no existe. La web, la información está muy bien
porque informa, sirve para prevención. A veces la gente se equivoca y me manda por Twitter, que es una cosa que aprendí hace pocos años. Yo hago mucha divulgación, pero no se puede hacer medicina por internet. Los pacientes son reales, los médicos tienen que ser reales, y lo que no se toca y no se ve, no se diagnostica. Manifestás que haces mucha divulgación, y precisamente es esa una de tus actividades. La otra se desarrolla en educación. Contanos, por favor. Mira, yo antes de ser médico fui enfermero. En realidad terminé el secundario. No hace tanto. Hace bastante. No. Quise ser cura y estudié 3 años de filosofía y pedagogía y teología en La Plata. Después dije, Dios me quiere para otra cosa, no estaba feliz. Y si hay un plan de Dios es que todos seamos felices. Entonces digo, debe ser otra cosa. Digo, voy a estudiar medicina, pero me asustó otra vez una carrera larga. Y entonces digo, empiezo por enfermería. Fui enfermero, técnico en diálisis, y vi morir mucha gente por problemas de educación y de prevención. Digo, alguien llegaba a hemodiálisis, que era lo que yo hacía, como se hizo la nata, purificase el riñón con un riñón artificial, porque, por ejemplo, se curó mal una infección urinaria o no tenía plata para comprar los antibióticos, o no tenía quien la atendiera. Entonces hice una medicina que nosotros llamamos de batalla dura, hice diálisis, traté a muchos pacientes, vi mucha gente que se moría por falta de información. Empecé a dar clases de hemodiálisis, formando técnicos de hemodiálisis. Soy de una época donde no había ni bioseguridad ni vacuna contra la hepatitis. De hecho, al poquito de entrar me contagié hepatitis B, estuve internado en el Hospital Muñiz, y ahí comprendí que la educación, la bioseguridad y la prevención salvan vidas. Me recibí de médico, empecé a ejercer. ¿Qué pasaba? Estaba en la guardia y me pateaban la puerta porque yo quería revisar a un paciente media hora, 40 minutos. Digo, te pregunto quién sos, te escucho, te hago la historia clínica, te reviso. En 10 minutos no se hace medicina. La verdad que es muy difícil en Argentina hoy ser un buen médico, porque te ponen un tiempo para atender por una cuestión económica que no es saludable. Entonces, las clases me permitieron poder contar esto y transformar. Entonces yo digo, bueno, hay varias trincheras. ¿Cuál quiero yo? La trinchera que saque gente al hospital. Quiero hacer divulgación y prevención. Armé el instituto, tengo un equipo muy grande de investigadores, gente muy prestigiosa. Somos un ejército de 180 docentes que formamos más de 2.000 alumnos por año. Tenemos un cuerpo de investigación con Fernando Laíño, con gente muy capaz. Y la verdad que me realizo como persona porque hago prevención y educación. Formamos técnicos superiores, enfermeros, radiólogos, profesores de educación física. Pero me parece que lo que hace la diferencia es conocer. Esto que decía, que parece broma lo que vos me preguntabas, virtual, real, digo, si la medicina puede educar, saca gente, es más barato. Por cada peso o dólar que invertís en educación, ahorrás 10 en gastos de salud. Un país, dice la OMS, es más sano si gasta. Como los políticos quieren hacer efectos show porque necesitan votos, nadie invierte a largo plazo. Entonces, la educación es lo que transforma. Entonces mi papá, que era un hombre que no pudo estudiar porque eran 7 hermanos y mandaron a estudiar al más chico, a él le tocó primario y almacenero, el ingeniero fue el más chico, me dijo, mira Claudio, esto es fácil, si querés comer, trabajá, ves que estoy gordito, trabajo, me alimento bien, si querés progresar, estudiá, y si querés que te vaya bien, sé un tipo honesto. La verdad que esas 3 herramientas, como bien, vivo bien, trabajo de lo que me gusta. Y una cosa importante, soy muy feliz con lo que hago. Se nota. Antes de preguntarte lo ineludible sobre la gripe A, te pido que reseñes cómo han sido las pandemias de influenza a lo largo de la historia. Mira, el virus de la gripe, los virus son microorganismos que no se ven. Yo a veces traigo en broma una cosa así, los virus, para que poder graficarlos, pero vos para que tengas una idea, ustedes y yo conocemos un metro. Tomo un metro, lo divido en 100, tengo un centímetro. Lo divido en 10 y tengo un milímetro. Si a un milímetro lo divido en 1000, tengo un micrón. Los virus son desde un micrón hasta 10 millones de veces más chicos que es un Armstrong. La verdad que no se ve.
Es como las brujas, las suegras, que las hay, pero no se ve. Yo lo grafico así para así. Y hay virus, bacterias, hongos y parásitos. Son los cuatro que enferman al hombre. El virus de la gripe, lo dejamos así para hacerlo más gráfico, tiene una particularidad. Los virus necesitan parasitar a la célula. No viven por sí. Entonces, ¿qué hacen? Toman un pedacito de tu célula, me contagias a mí, ahora vemos cómo se contagia, y van tomando partes. Entonces, van mutando. Y en esa capacidad de mutar, por ejemplo, al principio del siglo pasado, la gripe española mató entre 40 a 100 millones de personas en todo el mundo. Hubo estados que quedaron arrasados. Por ejemplo, en Alaska había 80 personas entre 1918 y 1920. Se murieron en una semana 78. Aldeas de África quedaron arrasadas. Millones de personas murieron en China o en España. La gente caía como moscas. La mortalidad era altísima. ¿Qué había pasado? El virus mutó y nadie tenía defensas contra ese virus. ¿Qué es lo que pasa todos los años? Por eso la vacuna hay que renovarla anualmente. La verdad que esa fue la más grande de entre 1918 y 1920. Y recrudeció ahora para nosotros lo más reciente, la del 2009, la gripe A, gripe aviar, que el virus volvió a mutar y causó una pandemia. Pandemia es cuando hay una epidemia a nivel mundial. ¿Cuándo y cómo la comunidad científica conoció la verdadera causa de la gripe, Claudio? Mirá, virus se viene... Se te va a caer una bacteria, o un virus ese. Virus viene de la palabra que significa veneno. Imagínate que hasta que no inventaron Galileo Galilei y otros genios el microscopio no se podían ver. Y creían que los virus y las bacterias, las epidemias, eran castigo de los dioses. Yo siempre me lo imagino Dios detrás de una nube diciendo, yo no fui. Entonces, alguien hacía pis o caca en un río, la gente tomaba agua y toda la población se contagiaba, por ejemplo, hepatitis A. Y la gente creía que para limpiar el agua ponía, viste, las vasijas de barro y filtraban. Las bacterias comunes no pasan, pero los virus sí. Entonces creían que eran venenos o castigo de los dioses. Recién en la Edad Media, con el descubrimiento primero del telescopio y después del microscopio, pudieron aislar en el agua los bichitos que había. Vieron primero una abeja, después en una lámina de corcho, creyeron que era una célula, que eran células del corcho. Y ahí descubrimos los cuatro gérmenes. Y después se descubrió, por grandes experimentos, cómo se contaminaban las bacterias. La verdad que nos costó muchos siglos descubrirlo y nos costó más siglos de encontrar medicamentos. Y acá te hago una cosa importante. Para una bacteria tengo antibióticos. Para los virus no tengo ningún tratamiento. Lo que decía mi jefe, el doctor Kubelum, que me enseñó medicina, agua y ajo, aguantarse y a joderse. No hay. Digo porque la gente tiene una gripe, que es un virus, y quiere tomar antibióticos. No sirve para nada, aumenta la resistencia bacteriana. La gripe A es una de las enfermedades que con mayor frecuencia los argentinos que no somos médicos diagnosticamos. Por suerte, en pocos casos acertamos. ¿Cuántos tipos de gripe se conocen en el mundo? Mira, muchos. Hay muchos virus de la gripe, muchísimos. Y el virus, como va mutando, va cambiando la cubierta. Estos pelitos, cuando ahora está el H1N1, el H3N5, va cambiando pedacitos. ¿Por qué lo cambia? Porque toma células de los demás. De hecho, la vacuna actual es para tres virus. El virus B, el H1N1 y el H3N5. Ahora, ¿cómo llega este virus a introducirse? Mira, traje una maqueta y te voy a mostrar. Cuando uno habla, tose o estornuda, te lo voy a hacer así para que los chicos lo puedan tomar, sale un spray, no sé si lo pueden ver, sí, ¿sí? Uno no lo ve, y en esas gotitas, nosotros llamamos los médicos gotitas de flush, en realidad salen los... O sea, y entonces, ¿por qué es importante saber eso? Cuando estornudo fuerte puedo llegar hasta 4 metros. Ahora, cuando hablo, los virus que están en mi sistema respiratorio, mi nariz, mi boca, mi tráquea, mis pulmones, lo contaminan. Incluso si cuando vos estornudás haces achís y yo agarro el teléfono y te lo presto para ver una foto o toco el picaporte de la puerta o agarro el teclado de la compu en el trabajo, vos lo tocas y te llevas la mano
a la boca, a la nariz o a los ojos y te contagiaste de la gripe. El virus es muy contagioso, está en el aire y en todos lados donde quedó por esto de estornudar. Por eso hay que estornudar sobre el ángulo del codo, sobre el hombro o una cosa que no debe faltar a la dama o al caballero, en un pañuelito descartable. ¿Sí? Entonces ahí sí lo tirás en una bolsita de nylon al tacho de basura. Manifestaste que hay tres tipos de virus. Sí. Te pediría que lo reiteres. Y además te consulto, ¿la comunidad científica está trabajando en el hallazgo de nuevos tipos? Mirá, todos los años, la gente dice, Claudio, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años? La Organización Mundial de la Salud ve qué virus circularon en el hemisferio norte, los toma, aísla los antígenos, que son pedacitos de virus. Es como si yo a este le vamos a sacar un pedacito para que se pueda entender. Le corto un pedacito y con esto y otros más preparo la vacuna. ¿Por qué cuento esto tan importante? Nunca en la vacuna hay virus. Hay partes del virus que llamamos antígeno que introducidos en el cuerpo produce el anticuerpo. O sea, nunca te podés decir, che, Claudio, me di la vacuna y me enfermé. No, te habías pescado el virus antes. Porque nunca te puede enfermar porque la vacuna no tiene virus, tiene partes del virus. ¿Qué hacen? Te producen anticuerpos sin que te enfermes. La verdad que todos los años se estudia esto a nivel mundial y preparo la vacuna con lo que circuló en el norte, porque viene con el frío. Cuando termina el frío en el hemisferio sur, preparo la vacuna y así voy descubriendo qué virus hay en el mundo y con eso preparo el más frecuente y puedo preparar la vacuna. La de este momento es... En el 2009 pensemos que no había vacuna para el H1N1, por eso no fue tan mal. Ahora la vacuna tiene para el virus de la gripe B, H1N1, que es la que llamamos gripe A, gripe porcina, y H3N5. Es muy importante conocer eso y se hacen laboratorios a nivel mundial y de ahí surge cómo preparó la vacuna. Hasta el momento la epidemia no ha llegado a la Argentina o no la hemos alcanzado. ¿Qué factores influyeron para que el pico de la enfermedad, medida en cantidad de casos, se adelantara en el calendario? Bueno, ahí pasaron dos cosas muy importantes. Brasil en este momento tiene 585 muertos y tiene un número bastante importante en México. Muchos argentinos viajaron, por suerte, al exterior y cuando uno viaja en avión, te pescas en el lugar de turismo los virus y lo traes rápidamente al país. Los virus llegaron antes porque mucha gente, algunos dicen más de 1 millón de personas, viajaron al exterior. Esa es una causa. Y la otra causa es, se adelantaron los fríos 8 semanas y por eso, de hecho, mayo fue el mes más frío en los últimos 60 años. Y complicó el exceso de agua, la lluvia, que produce inundación. Entonces, frío más humedad, más virus con población muy importante, importado, que trajimos de afuera, la enfermedad se adelantó a lo que es habitualmente. Por eso hay más gente enferma más tempranamente este año que otros años. Entrando en la gripe A, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos prevenirla y qué precauciones podemos tomar? Mira, los síntomas cuando se desarrollan entre 1 a 3, 4 días, generalmente en 2, cuando te contagiaste de esta manera por alguna cuestión que te entró el virus, te agarra dolor de cabeza, lo que llamamos cefalea. Te puede agarrar rinitis, estornudazos o te congestiona. Te duelen los músculos, nosotros lo llamamos mialgias o altrager. Te duele, estás muy cansado, lo que vos y yo llamaríamos estoy planchado, se llama astenia, y aumenta la temperatura bruscamente, entre 39 a 40 grados, más de 38. No tenés hambre y no das más. Cuando uno tiene esos síntomas puede hacer dos cosas. Si podés, te tenés que quedar en casa. Dice Claudio, ¿consulto al médico? Sí, pero cuando voy al hospital, en el colectivo, en el tren, voy contagiando a todos. De hecho, en la epidemia del 2009 y ahora en algunos hospitales, hay consultorios de infecciosos respiratorios para tratar que la gente no se contagie con lo general, con las otras patologías que van al hospital. Y esto que vos decís es lo más importante. ¿Cómo prevengo? Mirá, lo que decía la abuela, agua y jabón. Hay que lavarse las manos. 20 segundos, lo que tardo en cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Si no te gusta el feliz cumpleaños, otra canción. Pero ¿por qué 20 segundos? Porque hay que lavar los dedos, el entrededo, las muñecas y enjuagarse. Siempre, siempre es mejor el agua y el jabón.
y no solo elimina el virus de la gripe, elimina las infecciones cruzadas. ¿Cuándo lavarse las manos? Cuando llego de la calle, antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar los pañales, antes de amamantar. Muy importante, muchas enfermedades se evitarían si la gente se lava las manos. Solo uso alcohol gel cuando no hay agua y jabón. Si en el lugar donde trabajo no hay canilla, no hay agua, no hay jabón, está. Muy importante. Y me seco con una toallita descartable de papel. No toallas de tela. Eso en casa, donde todos compartimos los mismos gérmenes. Fuera de casa, o me seco al aire, ¿sí?, o una toallita de papel. Esa es la primera prevención. Estornudar sobre el ángulo del codo, el hombro, nunca en la mano, con pañuelitos descartables. Y en la casa, traje acá a los chicos para que puedan ver, una lavandina. Para limpiar la casa cuando tengo un enfermo, cualquier enfermedad, hago 9 partes de agua, por eso hay 9 vasitos blancos, y una parte de lavandina concentrada. Pueden ser pocillos, tacitas, lo que necesites. Vos lavás con esta solución, una parte de lavandina concentrada, 9 partes de agua, y matás al virus de la gripe, el de la tuberculosis, el del SIDA, el de la hepatitis, el de la neumonía, el de la meningitis. Dejás media hora el trapo de piso, la rejilla, y todos los virus y gérmenes los matás. Y un dato práctico para la casa. Nunca los elementos de limpieza de la cocina se tienen que usar en el baño. Si, Claudio, me confundo, bueno, a la esponjita del baño o la cocina le cortás un pedacito con la tijera y al trapo de piso le pones un cablecito. Si está rojo de un lado, verde en la cocina, rojo en el baño. No los tengo que mezclar. Con eso garantizo que mi familia esté mucho más sana. Una vez que el diagnóstico se estableció, ¿en qué consiste el tratamiento y qué eficacia tienen los antigripales? Esa es la pregunta del millón. Hubo una famosa droga que se daba como antiviral con una marca muy prestigiosa. Cuando vos lees los resultados de investigación después de todos estos años, bajan los síntomas de 12 a 24 horas. Como dije hace un rato, no hay tratamiento hoy para los virus, solo para las bacterias. Por lo tanto, los antigripales o estos medicación que se daba solo tapan los síntomas, no curan la enfermedad. Cuando yo me tomo el polvito que me venden, tal comprimido, tal otro, yo nunca hablo de marcas ni medicamentos. Lo que hago es bajo la fiebre, calmo el dolor, saco la tos, pero el virus sigue estando. Es más, muchos desaparecen los síntomas ni van a trabajar y siguen contagiando. Yo contagio hasta 2 días después que se me fue la fiebre. Entonces, importante es hacer reposo. Yo sé que es difícil por el trabajo, la demanda, la casa. Entiendo eso. Lo que pasa es que cuando uno sale... hoy escuchaba a Marcelo Longobardi que se levantó con gripe y hoy tuvo que volver a la cama porque no hizo el reposo necesario. Uno le pide al cuerpo más. En realidad la gripe se cura entre 3, 4 y a veces hasta 5 días necesitas. Y se cura con reposo, durmiendo bien, hidratarse bien, comer jugos de cítricos, lo que te guste, naranja, pomelo, limón, kiwi, porque la vitamina C ayuda a combatir y estar bien hidratado y comer frutas y verduras es un gran protector, es muy importante el reposo. Los tratamientos son paliativos, tapo el síntoma pero no curo la enfermedad. Vitamina C, decía mi mamá. Exacto. ¿Y sabes qué hace la vitamina C, que es muy importante? Imagínate las células de la nariz o de la vía respiratoria. La vitamina C hace de cemento, las pega, y si está pegado los virus no entran. Por eso es tan bueno. Ahora es importante un dato. Hay marcas comerciales que venden 1 gramo de vitamina C, una pastilla para tomar. La vitamina C es hidrosoluble. Si tomo y necesitamos 125 miligramos por día, hago pis el resto. O sea, una naranja, una mandarina, es más barata, es más rica, y sale mucho menos. Muchos mitos giran en torno a la gripe. Te pido que nos ayudes a desestimarlos o a confirmarlos. ¿Te parece bien? Perfecto. Pero además, te pido que lo hagamos después de la pausa. Con gusto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta,
Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lícel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Lícel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Bueno, ¿recordás la pregunta antes de que nos fuéramos al corte? Aquí en nuestro LEP las tenemos. ¿Tiene efectos secundarios indeseables? La vacuna tiene ciertos efectos indeseables que hay que contar que son reales. Los dividimos en muy frecuentes, frecuentes, infrecuentes. Muy frecuentes es que te duela un poco el brazo cuando te vacunás, que te agarra un poco de fiebre. Pero como dijimos, la vacuna no tiene virus, tiene partes de virus, llamamos antígenos, que producen... por eso la gente a veces tiene miedo y dice, uy, me voy a enfermar. No, la vacuna evita que no te enfermes gravemente y evita las complicaciones muy serias. Es un dato muy importante. Te puede doler un poquito, te puede subir un poquito de fiebre, nada grave comparado si te enfermas. De hecho, la mayoría de los muertos en Argentina de este año eran grupos de riesgo no vacunados. Si bien hay grupos más vulnerables, ¿pueden enfermar personas que no pertenecen a esos grupos? Sí. Estoy asombrado porque puedo leer sin lentes. Muy bien. Primero recordemos que son los grupos de riesgo y recordemos que la vacuna es gratis para toda esta gente. Chicos de 6 meses a 24 meses, mayores de 65, todas las embarazadas en cualquier época, todas las mamás que fueron, que se llama puérperas, que tuvieron un bebé, y el personal de salud. Entre 2 y 65 años son grupos de riesgo, los que tienen diabetes, obesidad, insuficiencia renal, una cardiopatía. Ahora, ¿puede atacar a uno sano, lo que vos me preguntabas? Sí. De hecho, se están muriendo entre 20 y 40 años. Docentes, se acaba de morir un veterinario, o sea, gente que en teoría está sana. ¿Por qué? Porque el virus hace formas graves. ¿Por qué el país no vacuna a todos? Porque es muy costoso. Sobre eso te iba a consultar, ¿no? Sí. ¿Las personas que padecen alergias son las propensas a contagiarse? No, en realidad hay para la vacuna una contraindicación absoluta. El que es alérgico al huevo o al pollo no se tiene que vacunar. Repetilo eso, porque es muy importante. Muy importante. Los que son alérgicas al huevo o al pollo no se tienen que vacunar. ¿Por qué? Porque la vacuna se incuba en huevos, ¿sí? En embriones de pollo. Entonces, la única contraindicación es eso. Y no me tengo que vacunar, también es muy importante, si tengo fiebre. Son las únicas dos contraindicaciones. Ahora, los alérgicos no se enferman más, se enferman igual que el resto. Porque siempre dependemos del contacto de esto como que mostramos, cómo te llega el virus a vos, que es estornudando, tosiendo o tocando algo contaminado y llevándote la mano. Pues decís, Claudio, no puedo no tocarme la cara. Bueno, pero en esta época hay que tener más cuidado, hay que lavarse las manos antes. No sé, una mujer se pinta los labios, se delinea los ojos o se suena la nariz sin lavarse las manos y se puede estar contagiando el virus. La gripe tiene un comportamiento cíclico, por lo que cada año habrá un brote. Sí, en realidad hay como oleadas, como los virus van mutando por el tema del frío. No por el frío en sí, sino que lo que hace el frío es nos amucha. Cerramos puertas y ventanas, aumentamos la calefacción
viajamos como sardinas en los medios de transporte, en casa no se ventila. No ventilamos debidamente. Claro, hay que ventilar. Y el virus, como va pasando de persona a persona, va produciendo epidemias. De hecho, a veces una sola persona en un colegio, en un trabajo, puede contagiar en 2 o 3 semanas a todo el personal que comparte. ¿Vacunarse produce la enfermedad de manera agravada? No, eso es totalmente falso. Digo, lo repito una vez más, vacunarse no produce la enfermedad. ¿Por qué? Porque la vacuna no tiene el virus. Lo hago otra vez para que se entienda. Tiene pedacitos, lo que llamamos antígenos. Esto produce anticuerpos, pero lo que te enferma es esto. Y tiene los anticuerpos de los virus más frecuentes. Ahora tiene 3, nuestra vacuna está hecha en Argentina, tiene los 3 componentes de los 3 virus circulando, que repito, era el B, el H1N1, el que nos atacó en el 2009, y el H3N5. Es muy importante recordar eso. La vacuna no enferma, aunque puede dar fiebre y alguna molestia, pero nunca vas a hacer una forma grave. Si vos decís, ¿invertirías en vacunas? Sin duda, porque salvan vida. Pero me puedo enfermar un poco, puedo tener un dolor de brazo, malestar. Sí, pero no es comparado con morirte. Está muy claro eso. Las personas que cursan la gripe A tienen deficiencias inmunitarias. No, pueden tenerlas o no. ¿Qué quiere decir? Que las defensas están bajas por alguna cuestión. En realidad no. Sí se sabe que las personas que tienen las defensas bajas o trastornos inmunes, alguien que tiene SIDA, alguien que tiene cáncer, alguien que está anémico, alguien que está desnutrido, a eso le llamamos grupos de riesgo. Y en esos grupos la vacuna es gratuita. El país compró 9.600.000 vacunas, que incluye 1.800.000 para chicos, y está distribuyéndola en 8.600 hospitales y vacunatorios de todo el país. A veces el problema es que la gente, en algunos lados la vacuna no hay o se agotaron, es cierto, sobre todo a nivel privado, no a nivel estatal. En muchos lados, en la provincia de Buenos Aires, el 80% de los chicos de 6 a 24 meses no se vacunó, los papás no los llevan a vacunar, y hay un número muy bajo de embarazadas no vacunadas que son población de riesgo y si se pesca la gripe, hacen formas graves. De hecho, en el 2009 hubo un número muy importante de embarazadas muertas. Las vacunas son el negocio de los laboratorios. Eso es cierto. Y no solo de los laboratorios. Voy a decir algo que mucha gente no va a querer escuchar. También de muchos funcionarios. La Argentina tiene un plan buenísimo de vacunas. Tenemos 19 a 21 vacunas. Uno de los calendarios de vacuna más impresionantes que tienen los países. Muchos países tienen 6 o 7 vacunas gratuitas. Sí. También sé que ha habido negociados. Ahora, independientemente del negocio de los laboratorios, de la coima a los funcionarios, las vacunas salvan vidas. Las vacunas previenen siempre las formas graves de la enfermedad y ahora hay socialmente como un movimiento de que la gente no se tiene que vacunar. Si no te vacunás vos o tus hijos, hacen formas graves y se mueren. Y cuando yo me vacuno y vacuno a mi familia, nosotros llamamos efecto rebaño. Si varios de nosotros estamos vacunados, el virus no puede entrar. Entonces la vacuna protege no solo al que se vacunó, sino a los otros integrantes porque el virus no tiene cómo entrar. Cuanto menos gente esté vacunada, las formas son más graves. Y la verdad es que nosotros que estamos en el hospital y hemos estado en hospitales, cuando vos ves un chico que se muere por no estar vacunado, te querés matar. Yo he visto pacientes con tétanos, por decir una enfermedad, que quedan rígidos, con parálisis respiratoria, o ver a alguien que se muere de rabia, o alguien que se muere por una neumonía, o por otra enfermedad complicada, o por una gripe porque no se vacunó, como esta médica que no se vacunó, te parte el alma, porque vos decís, esto se puede prevenir. Hay cosas que no se pueden prevenir. Por suerte existen las vacunas y salvan muchas vidas todos los años. Me obligás a preguntarte, Claudio, si en nuestro país existe vigilancia virológica y epidemiológica de esta enfermedad. Sí, mira, ahí hay un grupo muy bueno de vigilancia en el Ministerio de Salud. Hay gente que estudia y hace semanalmente un registro. De hecho, ahora, antes había registro por enfermedades respiratorias, parasitarias. Este gobierno unificó y saca un boletín semanal donde está la progresión de todas las enfermedades infecciosas. Y hay gente como en el Malbrán y el estudio, hay un grupo que se llama GEN, que es el estudio del mosquito por el tema del dengue. Hay gente que en Argentina estudia
han tenido muchos años y a veces a los expertos, a los científicos, no se los escucha. Y entonces algunas recomendaciones que hacen los científicos, los investigadores, no se han escuchado. Tenemos grandes científicos y grandes técnicos y grande gente que estudia. A veces lo que no tenemos es políticos que cumplan esas políticas y protejan al país. Hay como una lucha de intereses importante. ¿Estamos en una instancia política previa y cercana a la vacunación obligatoria? Eso es una discusión que se viene y es muy interesante. En algunos países se ha planteado, quiero recordar que para los papás las vacunas del calendario escolar son obligatorias. No hay ningún juez que meta preso a los papás. Mi opinión personal es que deberían ir presos a tener un castigo. ¿Por qué? Porque si yo no vacuno a mis hijos, lo estoy condenando a formas graves de enfermedad y estoy aumentando el riesgo que en su colegio otros se contagien. Hay toda una corriente en la sociedad que dice no nos vacunemos, nos inmunizan para complicarnos. La verdad que yo le diría que vayan al Hospital Muñiz, que vayan al Hospital Garrahan, que vayan al Hospital Gutiérrez, donde ven chicos no vacunados, la gravedad de una enfermedad y cómo otro chico vacunado está. Que hay a veces fallas en las vacunas, es cierto. Que hay cuestiones económicas que se crean campañas mediáticas para tomar tal vacuna y recomendar, también. Ahora, en costo-beneficio, siempre a mi hija la he vacunado. No he corrido ese riesgo. Hablando de costos, ¿cuáles son los costos de las vacunas? ¿Y dónde puede conseguirse para grupos que no están en riesgo? Mira, la vacuna hoy en Argentina, si vos la vas a comprar particular, sin ninguna obra social, está entre 250 a 300 pesos. Y si tenés obra social, depende de la obra social que tengas, tiene una cobertura del 30 al 60%, te puede costar entre 100 y 150 pesos. Y hay obras sociales que te la dan gratis porque tenés cobertura. Depende un poco del plan social. La verdad que para una familia que no está en riesgo, cuatro personas, tiene que y no tiene obra social, ni son pacientes de riesgo, tiene que desembolsar 1.000 pesos. Es caro, es caro. Por suerte, para todos los grupos de riesgos y para las poblaciones, más de 65, los chicos, la vacuna es gratis y el país invierte muchos millones de pesos. Y ahora lograron algo muy bueno, que desde hace un año o dos se fabrica la vacuna en la Argentina. Antes todos esos fondos salían. Se hizo un convenio con dos laboratorios muy importantes y la Argentina está produciendo vacunas para la gripe y en un tiempo cercano las vamos a exportar. Pero estamos abasteciendo el mercado interno con vacunas hechas en la Argentina, que es un adelanto. Hay pocos países que producen vacuna para la gripe. La verdad que eso es una cosa para destacar, que se ha invertido en ciencia y tecnología. La verdad que eso es, incluso estos laboratorios se están preparando para desarrollar otras vacunas muy importantes. Desde que ingresamos al estudio me da un poco de cositas esta jeringa y esa imagen. Contanos para qué la trajiste. Mirá, esta es la vacuna de la gripe. En realidad esta es la vacuna del 2009. Pero la vacuna es así, la vacuna viene preparada, se tiene que refrigeración o conservar. Tiene una aguja muy chiquita, yo sé que a algunos les asusta. Es como un mosquito. La vacuna tiene entre medio mililitro a un mililitro, vamos a ponerla ahí. Y lo que yo quería mostrar es dónde se da la vacuna. Si este fuera la maqueta, es de las que usamos en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, este es el hombro, vamos a marcar, este es el ángulo axilar anterior, este es el posterior, se traza una línea horizontal y en la mitad del brazo se traza una línea vertical. Donde confluyen las dos, se clava la, vamos a poner una, vamos a vacunarlo, de una manera es intramuscular, con un pinchacito te salvás de las formas graves de la inyección. Se da intramuscular, hay un estudio que dice que hay que darlo a la mañana porque la inmunidad, como si dijera, prende mejor, se ve que es más efectiva, y con este pinchacito. En Estados Unidos hay una forma de vacunar, en Argentina todavía no, que es inhalatoria. Acá estamos usando la inyectable, son descartables, y para que no haya error, viene preparado en una jeringa que llamamos presellada. Y entonces con medio mililitro te inyectamos estos pedacitos de virus, nunca el virus, y te produce anticuerpos, porque el virus va cambiando pedacitos, porque va robando a cada individuo que ingresa un pedacito de sus células.
Por eso necesito preparar una vacuna nueva cada año. De alguna manera me lo venís respondiendo, pero me gustaría profundizar y por eso te pregunto si hay razones para que nos preocupemos por la gripe A o para que nos ocupemos. No, mira, me parece que hay que ocuparse. La gripe mata todos los años, según datos oficiales del Ministerio de Salud, entre 2.000 a 5.000 personas por año por las complicaciones, por la neumonía, por las formas graves. Sí me parece que hay una cosa que nos estamos preocupando, que es otra infección muy importante, que es el dengue, que transmite este mosquito, que es el Aedes aegypti, que cuando quieras podemos hablar porque la epidemia ahí es muy grande y este mosquito transmite cuatro enfermedades: fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika. Y quiero contarte que lamentablemente Argentina estaba protegida contra el Zika, pero desde hace dos semanas hay circulación viral de virus Zika con 21 casos confirmados en la provincia de Tucumán. Antes teníamos casos de gente que llamamos exportados, no autóctonos, de gente que viajó y lo trajo. Lamentablemente ese virus también está circulando en Argentina. Recuerdo que dan microcefalias, nacen bebés con cerebros pequeños. Para cerrar, Claudio, y casi una obviedad, pero es bueno que aquellos que nos están viendo tomen las precauciones. En caso de que yo decida comprar la vacuna, ¿debo conservar la cadena de frío? Sí, muy importante. Es más, sería bueno que te la apliques en el lugar que no la transportes. Y la recomendación casera, mi papá diría, de un viejo zorro, hay que ir a grandes vacunatorios y no farmacias pequeñas. ¿Por qué? Voy a contar algo que es una interna. Si al farmacéutico del barrio se le corta la luz y no tiene grupo electrógeno, no va a tirar las vacunas porque no puede perder esa plata. Y por ahí te da una vacuna que no está. Si voy a un hospital, a un vacunatorio grande, tiene, el Ministerio de Salud obviamente los tiene, grupos electrógenos que conservan la cadena de frío, no solo donde están las vacunas, sino cuando las transportan hasta el vacunatorio. Por eso es importante vacunarse en lugares reconocidos o en un hospital o en un vacunatorio grande. A veces la gente por comodidad, porque puede, porque... Eso es un dato, digamos, casero, pero... Pero es muy bueno. Pero importante, porque dice, ¿por qué fracasó? Porque, bueno, tal vez la vacuna no cumplió la cadena de frío y la temperatura altera, ¿sí? Para que la gente pueda entender fácilmente. Así como uno para poner un huevo duro lo pones a hervir, la temperatura altera las proteínas, por eso tiene que estar entre 2 y 6 grados, en una heladera suficiente, no congelado. Entonces eso conserva la vacuna que llegue de una manera que te produce los anticuerpos, que te protege contra las formas graves de la enfermedad. Me sonreía porque recordaba aquello para remarcar esto que estás diciendo, ¿no? No te des por vencido ni aún vencido, y lo volví a poner en la góndola. Claudio, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y por contribuir, porque la salud es una cosa que construimos entre todos y hoy ustedes han contribuido a la salud. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.